saciar en vida y causar vida la guniza enseñó que por ti su naira gastó al tu aire incenuve sentimiento en vida y que recibía de esa cultura no nunca si me cambió sentimiento en vida y tu sube y tu sube y ardas que y tu sachuste y chilara sin sachuste y chumutu da Alfredo Remírez Amurribarra azaroan espetxeratu zuten. Orain, Julen Ibarrola gazteak ere jaso du espetxeratze agindua. Gaur ere, hainbat jende elkartu da Amurrion, horren aurkako salaketa egiteko mobilizazio jendetsua egoten ari da orain herrigunean. Bueno, pues agradecer a todas las personas que os habéis movilizado hoy y estos días atrás por las calles de Amurrio. Agradecer también y sobre todo a familiares, amigos y diversos grupos que están mostrando su solidaridad ante estos hechos a los que me están sometiendo. Agradecer también a todos los miembros que componen la plataforma Julen Libre. Sin vosotros hubiera sido casi imposible organizar todo este revuelo que me ha llegado deprisa y corriendo. Y sobre todo gratuitamente. ¿Y por qué digo gratuitamente? Por el hecho que, como bien sabéis, no solo me están secuestrando un año por realizar una pintada con un rotulador, no. Me están secuestrando por ser joven, por ser vasco, por no callarme ante las injusticias de ese Estado español y por querer una Euskal Herria libre y justa. Aprovechar también para mandar un fuerte abrazo a nuestro amigo Alfredo Ramírez, que lleva ya 3 meses en manos del enemigo, y a todo el resto de presos políticos vascos dispersados por todas las cárceles del Estado español y francés. Y ahora, os animo a que sigáis participando en contra de estas y muchas más injusticias a las que nos está sometiendo ese Estado español fascista y opresor. Y acordaros que en este caso podrán callar una boca, pero detrás de esta boca hay todo un pueblo organizado y con ganas de seguir luchando. Mucho ánimo, mucha fuerza, la mota que... Aste honetan mobilizazio ugari egin dituzue Julenen alde, bere espetxeratze agindua salatzeko, baina oraindik ez da bukatu mobilizazio ziklo hau, ez da? Lehenik eskerrak eman nahi diogu jende guzti honi, ez? Aste guztian mobilizatuta egon den jendea. Esan duen bezala Aitorrek, ez? Igande honetan bere espetxeratze data izango da. Oso guzti zehaztuta ez dagoen arren, arratsaldeko 5 aldera edo mobilizazio bat egongo da. Beraz, bihar edo etxi egon adi, sareetatik eta edo gauzago, joango gara komentatzen eta zehazten.